Welcome, everybody. So today's program is the second program we are doing in February. Normally, we do two times in every month, and this will be our second one in February. And today, our guests are Ryan, Director for Technology and Innovation. As well, we have Graham, who is also our EL Coordinator for the secondary level. Gentlemen, welcome. Hello. So we have two very important topics to discuss with you, and we'll have some few questions to ask you on those topics. But to start with, Ryan is here to talk about a school district new online program that we are trying to fully implement next school year. And so, which is called Central Minnesota Virtual Academy. Today we are talking about our middle school program. As well, Graham is here to share about important information about upcoming assessments for our multilingual language learners called ACCESS. So Ryan, to start with you, what information would you have to share today regarding the Central Minnesota Virtual Academy? Thanks, Ahmed. Central Minnesota Virtual Academy is an online learning option for our students in grades 6 through 12. Students are able to learn in a more flexible format, allowing them to have more control over the time and place that their learning happens. Students in grades 6 through 8, our middle school students, have the opportunity to learn as full-time online students. Back to you. Saludos a todos y bienvenidos a este programa nuevamente. Esta mañana tenemos al señor Ryan Cox. Él es el director de Tecnología e Innovación, junto con el señor Graham Leaders. Él es el coordinador EL para nivel secundario. Tenemos dos temas muy importantes para compartir con ustedes hoy. Ryan está aquí para informarles sobre la opción de aprendizaje en línea del distrito escolar llamada Academia Virtual de Minnesota Central. Hoy hablará sobre nuestro programa de secundaria. Graham está aquí para compartir información importante sobre una próxima evaluación para nuestros estudiantes multilingües llamada ACCESS. Ryan, comenzaremos con usted. ¿Qué información tiene para compartir hoy con respecto a la Academia Virtual de Central Minnesota? Él contestó, gracias, Ahmed. Y nuevamente él preguntó, ¿puede decirnos qué es la Academia Virtual de Minnesota Central? Entonces, la respuesta de Ryan, la Academia Virtual de Minnesota Central es una opción de aprendizaje en línea para estudiantes en los grados 6 al 12. Los estudiantes pueden aprender en formato más flexible, lo que les permite tener un control más sobre el momento y el lugar en que ocurre el aprendizaje. Los estudiantes en los grados 6 al 8 tienen la oportunidad de aprender como estudiantes en línea de tiempo completo. So thanks, Ryan. What will learning look like for middle school online students? Sure. Students will engage in both independent online learning and real-time scheduled opportunities to connect with other students and their teachers. Most instruction will be offered in a virtual environment where students can log in and review content at their own pace for the day. The advantage of this setting is it allows students to review the material as often as they need to best understand the material. They can rewind their teachers whenever needed and review the learning. Students will also have time to connect with live online and interact through discussions or collaborate with others. ¿Cómo será el aprendizaje para los estudiantes en línea de la escuela intermedia? La respuesta es, los estudiantes participarán tanto en el aprendizaje independiente en línea como en oportunidades programadas en el tiempo real para conectarse con otros estudiantes y sus maestros. La mayor parte de la instrucción ofrecerá un entorno virtual donde los estudiantes pueden iniciar y revisar el contenido a su propio ritmo durante el día. La ventaja de esta configuración es que permite a los estudiantes revisar el material con la frecuencia necesaria para comprender mejor el material. Pueden regresar a sus maestros cuando sea necesario y revisar el aprendizaje. Los estudiantes también tendrán tiempo para conectarse en vivo, en línea e interactuar a través de discusiones o colaborar con otros. Thank you, Ryan. So,
Following up with that, what classes are available with Central Minnesota Virtual Academy? Sure. Many of the classes that middle school students can take in person can also be taken online with the new virtual academy. However, those classes that just wouldn't work well online will not be offered. There's a list of proposed classes that can be found on our website at www.isd742.org/CMVA. ¿Qué clases están disponibles con la Academia Virtual de Minnesota Central? Muchas gracias. Perdón, muchas de las clases que los estudiantes de secundaria pueden tomar en persona también se pueden tomar en línea con la nueva Academia Virtual. Sin embargo, no se ofrecerán aquellas clases que no funcionarían bien en línea. Puede encontrar una lista de las clases propuestas en www.isd742.org/CMPA. Thanks, Ryan, again. So, next question, will students have access to district device while learning? Absolutely. Yes, all students will continue to have or continue to receive a district issued Chromebook for access to learning materials while in the online program or in person. La pregunta, ¿tendrán los estudiantes acceso a un dispositivo del distrito para aprender? Sí, todos los estudiantes seguirán recibiendo un Chromebook emitido por el distrito para acceder a los materiales de aprendizaje. So Ryan, in terms of registration, how do families or students register and where do they get that information to get themselves registered for the program? Great question. Families can go online at www.isd742.org/CMVA to sign up for more information about the new virtual academy. If your student is already enrolled in ISD 742, their middle school counselors will be in contact with them if they let us know they're signing up. If your student is not already enrolled in St. Cloud Area School District, you'll need to contact the Welcome Center to register as a new student in our district. ¿Cómo registramos a nuestro estudiante en la Academia Virtual de Minnesota Central? La respuesta fue, las familias pueden conectarse en línea en www.isd742.org/CMBA para inscribirse o para obtener más información sobre la nueva Academia Virtual. Si su estudiante ya está inscrito en ISD 742, su consejero de la escuela intermedia se pondrá en contacto si usted le deja saber su interés para la Academia Virtual. Si su estudiante aún no está inscrito en el distrito escolar del área de St. Cloud, deberá comunicarse con el centro de bienvenida, el Welcome Center, para registrarse como un nuevo estudiante en nuestro distrito. Thank you, Ryan, for sharing that important information with us today. And next, I will have Graham. We will be learning about upcoming access assessments from Graham. Graham, can you please tell us what the access assessment is and who is expected to take this assessment? Thank you, Atman. The Access for ELLs is a state-required annual assessment that stands for Assessing Comprehension and Communication in English State to State for English Language Learners. The Access Test measures what students can do in regard to their academic English in all four domains of language, their listening, speaking, reading, and writing. All identified English learners, or what we prefer to refer to as multilingual learners, who have not previously tested proficient based on our entrance screener or access test before, are expected to take this assessment annually until demonstrating proficiency. Gracias, Ryan, por compartir esta información. A continuación, aprenderemos sobre la próxima evaluación llamada Access. Señor Graham, ¿puede decirnos qué es la evaluación Access y quién se espera que tome esta evaluación? Gracias, Ahmed. Access es para estudiantes EL, una evaluación anual requerida por el Estado que significa evaluación de la comprensión y la comunicación en inglés de Estado a Estado para estudiantes del idioma inglés. La prueba Access mide lo que los estudiantes pueden hacer con respecto a su inglés académico en los cuatro dominios del lenguaje,
escuchar, hablar, leer y escribir. Se espera que todos los estudiantes de inglés identificados o a los que preferimos referirnos como estudiantes multilingües, que no hayan probado previamente su proficiencia según nuestro evaluador de entrada o la prueba ACCESS. Toman esta evaluación anualmente hasta que se demuestren su proficiencia. Thank you, Graham. And how is the data collected from the ACCESS testing used to support our multilingual learners? Or in other words, why is it important for students to take it? Yeah, that's a great question. The data collected gives us a picture of what students can do when it comes to their academic English abilities across the content areas of language arts, math, science, social studies, and for other instructional purposes. Schools use this data to determine instructional programming that will be beneficial to both content and language development for our multilingual learners. Although some students may qualify for English language development programming, such as small group instruction or designated EL courses, the majority of our students qualify for co-teaching alone. This type of programming is where a language specialist or EL teacher will collaborate with a grade level or content teacher to provide access to the content within the regular classroom through intentional language support based on the student's needs. Ultimately, we want our students to be successful in school and beyond. So this test is important as it gives us a clear picture of what students need in order to have access to the curriculum at each grade level. In fact, an interesting note, our multilingual learners who have gone through EL programming and tested proficient on average outperform other students academically on several measures. Graham, ¿cómo se utilizan los datos recopilados de la prueba ACCESS para apoyar a nuestros estudiantes multilingües? En otras palabras, ¿por qué es importante que nuestros estudiantes lo tomen? La respuesta fue, esa es una gran pregunta, Amel. Los datos recopilados nos dan una idea de lo que los estudiantes pueden hacer cuando se trata de sus habilidades académicas en inglés en las áreas de contenido, de artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales y para otros fines educativos. Las escuelas usan estos datos para determinar la programación educativa que será beneficiosa tanto para el desarrollo del contenido como del idioma para nuestros estudiantes multilingües. Aunque algunos estudiantes pueden calificar para programas de desarrollo de idioma inglés como instrucción en grupos pequeños o cursos EL designados, la mayoría de nuestros estudiantes califican solo para coenseñanza. En este tipo de programación es donde el especialista en lenguaje o maestro EL colaborará con un maestro de contenido o de nivel de grado para proporcionar acceso al contenido dentro del salón de clases. Regular, a través de apoyo lingüístico intencional basado en las necesidades de los estudiantes. En última instancia, queremos que nuestros estudiantes tengan éxito en la escuela y más allá. Por lo que esta prueba es importante, ya que nos da una idea clara de lo que necesitan los estudiantes para tener acceso al plan de estudios en cada nivel de grado. De hecho, nuestros estudiantes multilingües que han pasado por la programación EL y han obtenido pruebas de proficiencia, en promedio superan a otros estudiantes académicamente en varias medidas. That's very impressive, Graham. You mentioned the students are expected to take access tests until testing proficient across the four domains of language, which is speaking, listening, reading, and writing. Can you explain how students test proficiently and what they would need to do exit out of the EL services? Yeah, I can certainly speak to that. Students who do not score a 4.5 overall composite or average score with at least three or four domains at or above 3.5 are not considered proficient. The overall composite is calculated in a weighted manner with 70% related to the literacy domains of reading and writing
and 30% being the oral modalities of speaking and listening. Oftentimes, our students and families may feel more proficient in the oral use of the language, but may still not be proficient due to their reading and writing scores. With that being said, our EL teachers work closely with our students to share progress towards proficiency and set individualized language goals to better support their English language development. Eso es realmente impresionante. Graham, usted mencionó que se espera que los estudiantes tomen la prueba ACCESS hasta que demuestren su dominio en los cuatro dominios del idioma: hablar, escuchar, leer y escribir. ¿Puede explicar cómo los estudiantes prueban competentemente y qué tendrían que hacer para salir de los servicios EL? Sí, ciertísimamente puedo hablar de eso. Los estudiantes que no obtengan un puntaje general compuesto o promedio de 4.5 con al menos 3 o 4 dominios en o por encima de 3.5 no se consideran competentes. El compuesto general se calcula de manera ponderada con un 70% relacionado con los dominios de alfabetización de lectura y escritura y un 30% con las modalidades orales de hablar y escuchar. A menudo, nuestros estudiantes y sus familias pueden sentirse más competentes en el uso oral del idioma, pero es posible que aún no les sean debido a sus calificaciones en lectura y escritura. Dicho esto, nuestros maestros EL trabajan en estrecha colaboración con nuestros estudiantes para compartir el progreso hacia la competencia y establecer objetivos de idioma individual para apoyar mejor su desarrollo del idioma inglés. Thank you for that explanation. Graham, I see how taking these tests would help our teachers understand how to better support the needs of our multilingual learners. On another note, I've had rumors that some students who do not take the test very seriously, thereby not showing what they truly can do with their academic language in all four domains you mentioned. What would you say to them? Thank you. Well, you're right. We have some students who may not. We always encourage our students to take their time and try their best in each portion of the ACCESS test, because we want their scores to reflect what they truly can do, as this will impact the type of the support they get, their course placement, and ultimately exiting the program. Gracias por esta explicación, Graham. Puedo ver cómo tomar el examen ayudaría a nuestros maestros a comprender cómo apoyar mejor las necesidades de nuestros estudiantes multilingües. En otra nota, he oído rumores de que algunos estudiantes no se toman el examen muy en serio, por lo que no muestran lo que realmente pueden hacer con su lenguaje académico o los cuatro dominios. ¿Qué les diría? Gracias. Bueno, tiene razón en que tenemos algunos estudiantes que tal vez no. Siempre alentamos a nuestros estudiantes a que se tomen su tiempo y hagan su mejor esfuerzo en cada parte de la prueba ACCESS, porque queremos que sus puntuajes reflejen lo que realmente pueden hacer, ya que esto afecta el tipo de apoyo que reciben y la colaboración en el curso y, en última instancia, la salida del programa. That makes sense. So, what will ACCESS testing look like this year for our multilingual learners? Specifically, I've heard this will look differently for high school students. Can you speak to that as well? Absolutely. The ACCESS testing window for the state of Minnesota goes from January 30th to March 24th this year, and it is well underway for our multilingual learners in elementary and middle school, as well as at McKinley. Many of them have already completed the exam. For our 9th through 12th grade students at Apollo and Tech High Schools, we are excited to offer an opportunity for our students to complete the ACCESS testing requirements without having to miss out on any of their classes. On March 15th, we will come into school to take the test without having to worry about missing any instruction or assignments from their classes. We know that has been a common concern from our high schoolers in the past.
and we wanted to honor our students and families' requests to limit instructional disruptions. For high school students that do not participate in testing on March 15th, if they don't come in, they will have to make up testing at school, but we are strongly encouraging all eligible students to come on March 15th to get it done when they do not have to miss classes to do so. If there is a weather emergency on March 15th, we have set aside a backup day on March 17th. Students who attend will also have opportunities to engage in a job fair and other fun on-site activities. El señor Ahmed dice, eso tiene sentido. Entonces, ¿cómo serán las pruebas ACCESS este año para nuestros estudiantes multilingües? Específicamente, he oído que esto se verá diferente para los estudiantes de secundaria. ¿Puede hablar de eso también? La respuesta fue, absolutamente. La ventana de prueba ACCESS para el estado de Minnesota va del 30 de enero al 24 de marzo de este año. Y está en marcha para nuestros estudiantes multilingües, en la escuela primaria y secundaria, así como en McKinley. Muchos de ellos ya han completado el examen para nuestros estudiantes de los grados 9 al 12 en las escuelas secundarias Apollo y Tech. Nos complace ofrecer una oportunidad para que los estudiantes completen los requisitos de las pruebas ACCESS sin tener que perder sus clases actuales. El 15 de marzo vendrán a la escuela para tomar el examen sin tener que preocuparse por perder ninguna instrucción o tarea de sus clases. Sabemos que ha sido una preocupación común de nuestros estudiantes de secundaria en el pasado y queríamos honrar la solicitud de nuestros estudiantes y familias de limitar las interrupciones educativas para los estudiantes de secundaria que no participan en las pruebas el 15 de marzo. Tendrán que recuperar las pruebas en la escuela, pero recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes elegibles que vengan el 15 de marzo para hacerlo, cuando no tengan que faltar a clases para entonces, si hay alguna emergencia climática, el 15 de marzo hemos reservado un día de respaldo que sería el 17 de marzo. Los estudiantes que asistan también tendrán la oportunidad de participar en una feria de trabajo y otras actividades divertidas en el sitio. I have one final question for you, Graham. How can our families support their children who will be taking the ACCESS testing? Excellent question. The families who have children that are or will be taking ACCESS tests this year can talk to them about the importance of this assessment. They can talk to them about their language goals and remind them to come to school prepared on the day of testing. They should make sure they get plenty of rest the night before, eat a balanced breakfast, come with a fully charged device, as well as a charging cable, if they have one, and do their absolute best on this test. Tengo una última pregunta para ti, Graham. ¿Cómo pueden nuestras familias apoyar a sus hijos que lo tomarán? Excelente pregunta. Las familias que tienen hijos que están o estarán tomando las pruebas ACCESS este año pueden hablarles sobre la importancia de esta evaluación, sus objetivos de lenguaje y recordarles que vengan a la escuela preparados el día del examen. Deben asegurarse de descansar lo suficiente la noche anterior, tomar un desayuno balanceado, venir con un dispositivo completamente cargado, así también juntamente con el cable de carga, y hacer lo mejor que puedan en el examen. Thank you for talking to us about the ACCESS test, Graham. If families or students have more questions, who would be the best people to reach out for more information about this test? The students and families can always reach out to their teachers, counselors, and administrators if they have any questions. We're always here to help. Thank you for having me here today. It was certainly my pleasure. Program, but that was all the questions I had, Graham, for you. And I thank you for your time. And I also want to thank Ryan for his contribution for today's topic. So we had two very important topics we covered. And as always, if questions come from our families, we'll get hold of you to answer some of the questions if the answer is not covered today's program. But with that, Graham, thank you for your time.